Good morning, dear Hispanic brothers and sisters. Buenos días, queridos hermanos y hermanas hispanos. I know this is for a Friday night devotion. Sé que este es para un devocional en la tarde. But we are doing it on a morning. We're recording it in a morning. Pero lo estamos grabando por la mañana. So I'm going to ask Juanita to read from Luke chapter 24, verses 1 through 8. Le voy a pedir a Juanita que lea en Lucas 24, del 1 al 8. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las esencias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y al entrar, mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres que con ropas resplandecientes asustadas se postraron se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos del hombre pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Thank you, Juanita. Gracias, Juanita. On TV today we see the TV show Curse of Oak Island. En estos días en la televisión vemos un show que se llama El Curso de las Islas del Oak. And also we see the lost gold of World War II. También vemos a los tesoros perdidos de la Segunda Guerra Mundial. And also everybody's looking for Cleopatra's tomb. Y todos están buscando también la tumba de Cleopatra. Because it will surely be filled with jewels. Porque con seguro está llena de sus joyas. But our search today is not for gold, silver, or jewels. Pero nuestra búsqueda de este día no es por oro o plata. But our search is for life. Pero nuestra búsqueda es por la vida. Abundant life. De vida abundante. There's 5 points to the message. Nuestro mensaje de este día consiste en 5 puntos. The first one is why. El primero es por qué. The angels asked the ladies. Los ángeles le preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? He is not here, but has risen. No está aquí porque ha resucitado. The angels were amazed and taken back. Los ángeles estaban sorprendidos. By the fact they were looking for life in a cemetery. Que están sorprendidos de que están buscando al que vive entre los muertos en un cementerio. Why in the world would anybody do that? ¿Por qué harían algo así? There's 3 reasons. Hay 3 razones. We have a world full of men, women, boys and girls. Tenemos a un mundo lleno de mujeres, hombres y niños. Looking for life. Que busca la vida. In a cemetery. En un cementerio. And the reasons are 3. Las razones son 3. The first one is the darkness of the mind. La primera es la oscuridad en la mente. And we find this in Ephesians chapter 4. Encontramos esto en Efesios 3, 4. Verse 17 and 18. En el capítulo 17 y 18. So please look that up when you go home. Entonces, cuando vayan a sus casas, léanlo, por favor. Because it tells us. Porque nos dice. That the mind is dark. Que hay oscuridad en la mente. That
People without Christ are ignorant. Que la gente sin Cristo es ignorante. As to spiritual matters. Que es la, lo que más importa. So please look that up, please. Entonces les pido que lo lean, por favor. So one is the mind is in darkness. Uno es que la, la mente está en la oscuridad. Two. Número dos. Is the slavery of the will. Es la esclavitud, que la voluntad a la esclavitud. And we have the Lord Jesus in John chapter 5. En Juan 5, el Señor Jesucristo nos dice. He says, these scriptures are all about me. Todas las escrituras son escritas por mí. And here I am standing right before you. Estoy de aquí de pie ante ti. And you aren't willing to receive me. Y si estás dispuesto a recibirme. The life you say you want. La vida que tú deseas. Look it up in John chapter 5. Lo puedes, esto lo puedes encontrar en Juan 5. 39 through 40. Del 39 al 40. So the darkness of the mind. La oscuridad de la mente. The slavery of the will. La voluntad a la esclavitud. And the third is the emotions are hardened by the habit of sin. Y la tercera es la la dureza a la al pecado. And it says that in Ephesians chapter 4, verses 17 and 18. Y esto lo podemos ver en Efesios 4, 17 y 18. It says due to the hardness of their heart. Que nos dice la dureza al corazón. So please look those up and read them. Entonces les pido que por favor también busquen esto en sus Biblias y los lean. Number two in the outline is what? El segundo punto es qué. Why and what? Entonces ya vimos por qué y ahora vamos a ver qué. Well, the what is we're all seeking life. Entonces es por qué todos estamos buscando la vida. We all have an inward aching emptiness. Todos tenemos aquella ansiedad de buscar y esa aquel vacío. We all have a hunger that is never satisfied. Todos tenemos un hambre que nunca satisfacemos. We all have a thirst that is never quenched. Tenemos una sed que no podemos parar. You see, we have fun in these things. Entonces hay cosas por en las cuales tenemos diversión. But the fun goes away. Y una vez que nos divertimos con eso, entonces se quita, entonces está bien. And we're still hungry and thirsty. Pero aún tenemos hambre y sed. Jesus said in Matthew chapter 7. En Mateo 7, Jesús nos dice. Verses 13 through 14. En los versículos 13 y 14. He tells us about the straight gate. Nos habla sobre la puerta estrecha. And the broad way. Y el camino estrecho. Many go in at the broad way. Unos se van por ese camino. And he said, because straight is the gate. Porque estrecha es la puerta. And narrow is the way. Y el camino también. Which leads unto life. Que nos guía hacia la vida. And few there be that find it. Y pocos son los que lo siguen. Listen, a few find it. Y escúchenme, muy pocos son los que encuentran el camino. Most go down the broad way. Muy pocos se van por el camino que los siguen. So this life we're seeking for. Entonces la vida que estamos buscando. Few there be that find it. Muy pocos son los que la van a encontrar. Have you found it? ¿Ustedes la han encontrado? Number three in the outline. Entonces el punto número tres. Is who? Es quién. We are all looking for life. Todos estamos buscando vida. But we're not thinking that it's a person. Pero no pensamos que es una persona. We're looking for the living one. Estamos buscando al que vive. The one who is life itself. El que es vida en sí mismo. The one who is eternal. El que es eterno. The one who has conquered death. El que ha concretado la muerte. The one who is the water of life. El que es la el agua de vida. The bread of life. El pan de vida. The resurrection and the life. La resurrección de la vida. You see, Jesus told us about the enemy. Jesucristo nos habló del enemigo. He said he comes to steal, kill, and destroy. Que él viene a destruir, a matar y a robar.
But he said, I've come. Pero Jesús nos dice, yo vengo. That you might have life. Para que tengas vida. And have it more abundantly. Y la tengas en abundancia. Not just the beating of our heart. No solamente el latido de nuestro corazón. And the breathing of our lungs. Y el respirar de nuestros pulmones. But abundant life. Sino vida en abundancia. Abundant life is life. Una vida abundante es vida. In its abounding fullness. Es una vida en abundancia, en lleno. Fullness of peace. Llena de paz. Joy. De gozo. Satisfaction. De satisfacción. Fulfillment. De lleno. And strength. De fuerza. For body, soul, and spirit. En la vida, en cuerpo y en espíritu. It's a who. Es el quién. A person. Una persona. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. So they said, why? Entonces dicen, ¿por qué? And then what? They were seeking for life. Y entonces dicen, ¿por quién? Están buscando por la vida. And the life is a who. Y la vida es quién. Number four in your outline is where. Y el número cuatro es dónde. Not in a cemetery. No en un cementerio. Not in a graveyard. No en una tumba. Not in a tomb. Y no en aquella tumba. But those whose minds are darkened. Pero no aquellos que tienen una mente oscura. Whose wills are enslaved. A los que tienen una voluntad en la esclavitud. Whose emotions are hardened by the habit of sin. O los que tienen un corazón apesado duro por el pecado. They look for life in a graveyard. Están buscando vida en una tumba. With three sections. Con tres secciones. The world. El mundo. The flesh. La carne. And the devil. Y el diablo. You see, we find this word, and I believe it's in 1 John chapter 2. Entonces esto lo encontramos, creo que es en primera de Juan. The Lord says, do not love the world. Él nos dice, no amen al mundo. Nor the things that are in the world. O las cosas que hay en el mundo. You go home and read verse 15, 16, and 17. Vayan y lo lean en primera de Juan y en el Second John. Segunda de Juan. Verses 15, 16, and 17. 17 y ok, está el versículo 15 al 17. So please, entonces les ruego, the things of the world, las cosas del mundo, are possessions, positions, and pleasures. Son posesiones y el placer. So don't love those things. No amen esas cosas. Don't go after those things. No vayan tras eso. Life is not in them. La vida no está en eso. Oh, you can have fun. Pueden divertirse. But when the fun's over, pero cuando se termine la diversión, you still have an inward aching emptiness. Todavía van a tener ese sentir de vacío. So the world, entonces el mundo, the flesh, la carne, in Romans chapter 8, y en Romanos 5, verses 5 through 8, del 5 al 8, Jesus tells us about the flesh. Jesús nos habla sobre la carne. He says, if you set your mind on the flesh, nos dice que si ponemos nuestra mente en la carne, that is death, que es la muerte. But if you set your mind on the spirit, pero si ponemos nuestra mente en el espíritu, that is life and peace, que es la mente y es el espíritu y la paz. The word of God says the flesh is hostile to God. La mente y el espíritu están sujetadas a Dios. So please don't. Entonces le digo, no hagan esto. The third section of the graveyard. Entonces la tercera parte del que es lo de la parte del cementerio. Is the devil. Es el diablo. Jesus said, "You are of your father the devil." Dice, ustedes los que son de su padre el diablo. And your will is to do your father's desires. Entonces, su voluntad es hacer la voluntad de lo que él les dice. So he says that the devil nos is dice a liar. Que el diablo es un mentiroso. Don't seek life from him. No busquen la vida de él.
And don't listen to what he says. No escuchen lo que él les dice. Well, number five in your outline. El punto número cinco. Is wow. Es wow. He is not here. He has risen. Él ya no está aquí. Él ha resucitado. He is not here. No está aquí. He is not among the dead. No está entre los muertos. You can't find him in a cemetery. No lo pueden encontrar en un cementerio. That has the world, the flesh, and the devil. Que tiene al mundo o la carne o el diablo. Stop wearing yourself out. Dejen de cansarse. Looking for life in a graveyard. Dejen de buscar la vida en un cementerio. It is the impossible search. Es la búsqueda imposible. Aren't you tired? ¿No están cansados? Aren't you worn out? ¿No están ya difíciles? He is not where you're looking. Él no está donde lo están buscando. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. Listen, all you tired ones. Escuchen todos los que están cansados. Stop looking for life in a graveyard. Dejen de buscar la vida en un cementerio, en una tumba. Listen to Jesus. Escuchen a Jesús. Come to me. Vengan a mí. All you who labor and are heavy laden. Todos los que están cansados. I will give you rest. Que yo les haré descansar. Take my yoke upon you. Tomen mi yugo con ustedes. Learn from me. Aprendan de mí. For I am gentle and lowly in heart. Que yo soy bueno y suave con ustedes. And you will find rest for your souls. Que encontrarán a descanso para su vida. For my yoke is easy and my burden light. Porque mi yugo es suave con ustedes. Dear ones, we love you. Hermanos, les amamos. Come to Jesus now. Vengan a Jesús ahora. Rejoice in Jesus if you know him. Gócense en Jesús si le conocen. But if you haven't come to him, come now. Y si no han venido a él, les pido que vengan ahora. He has risen from the dead. Él ha resucitado de entre los muertos. And he is Lord. Y él es Señor. God bless. Dios les bendiga. Bye bye. Adiós.